venado. Vámonos a Tampico. Bienvenidos a Altamira. Bueno, todavía no llegamos, es la entrada apenas. Llegamos, esperaba yo ver esperaba yo grabarles un pedazo de mar, pero no se vio. Las chamaquitas estaban obsesivas de este grupo. Esas niñas. Estamos en una tienda de dulces. Pero, la mera neta, si no fuera por esos letreritos, quién sabe qué sería. Aquí venden los smoothies, tienen muchísimos para escoger de. Miren chicos, qué bonito se ve Zumpango a las 3 de la mañana. El día de hoy, uno de mis compadres me pidió que hiciera una coreografía de Bruno Mars. Hola, ¿cómo están? Pues ya llegó el día de los 15 años. ¿Se acuerdan que compartí con ustedes un video de la coreografía de los niños, de que le van a dar las? Pero no voy a ver nada, bueno. En cuanto sea la inauguración, trataré de mandarles el video. Ya está el de Vicente Fernández. ¿Llego? Les muestro que estas son las cuevas. Unas cuevas. Ajá. Ahorita vamos a... Si quiere... Pues arriba del ring ya está. Aquí tenemos a Chucho, acá tenemos a Omar. Tristan nos va a enseñar sus tenis. Nay, a ver, enséñamelo. De Tercón. Para el fabuloso de Tercón. Es una pasta como esta, pero se llama de Tercón. Hay un muchachón que invitaron a jugar también. Ahí está el chavo ruco. Papá pelón. Aquí te vas a salir grabado. Para vainilla, chocolate, no, échale. Para vainilla, chocolate. Aunque solo uno fuera. Pues estamos aquí en el metro Tlatelolco. No sé si bien exactamente dónde, pero pues yo tenía la curiosidad. Último aniversario de la asociación. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Seca Radio Evolution y Vainilla y Chocolate en la Vida Real? Soy, ya me conocen, Ana Manuel Ortiz Flores y sigo aquí en Vainilla y Chocolate. ¿Qué dijeron? ¿Ya nos libramos de ella? Pues fíjense que no, aquí sigo. Estuve un poco ausente, estuve enferma, estuve pues sin hacer como que mucho, entonces espero aquí ando. Espérennos porque va a haber imitaciones, va a haber personajes, va a haber, bueno, tenemos personas nuevas, invitados. Pues les cuento que ya la próxima semana arrancamos con la segunda temporada. Segunda temporada de Vainilla y Chocolate en la Vida Real. Así que no se lo pueden perder. Síganos, denos sus likes, sus comentarios. Y no se lo pierdan, va a estar divertidísimo. Aquí andamos. Vainilla y Chocolate en la Vida Real, segunda temporada, a partir de la próxima semana. No se lo pierdan. Tequila. Fidel Café Eventos, porque sabemos lo importantes que son tus recuerdos.